Continúa la gira internacional de Alejandro Fernández. En esta ocasión nos encontramos en la Casa América en Madrid, España. Estamos a unos minutos de la rueda de prensa que no te puedes perder porque vamos a estar a través de Rutas de México con Alejandro Fernández y su gira Dos Mundos. Tiempo tuve dentro, si pega no pierdo igual, si pierdo es porque me entrego, es algo tan natural. Tener el control del juego es algo que no me... Yo creo que todo México tiene muchísimos lugares bellísimos, nuevos, por descubrir, que no nada más son lo que conoce o lo que se promociona, sino hay lugares que yendo a México podrás redescubrir muchísimos lugares bellísimos, ¿no? Entonces, pues yo recomiendo que vayan y hagan una ruta por todo México, pero obviamente lo que más promociono pues es el estado de Jalisco, porque es mi cuna, es donde nací, es la cuna de México, son los íconos más fuertes que tiene México, de donde es el mariachi, de donde es el tequila y los charros. Los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo, dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo y siempre contigo estar. No hay otra forma de amar que desbordar los sentimientos. Pues mira, muy contento de que esté aquí Alejandro Fernández, un artista que es un muy genuino exponente de la música, del folclore mexicano. México es un país maravilloso, con todo tipo de climas, su gente es muy hospitalaria. Es maravilloso, las playas son maravillosas, la gente, la comida es maravillosa. Yo quisiera irme a México y quedarme allí para siempre, esto es verdad. Tú sabes que a los españoles nos encanta México. Las playas de Cancún son maravillosas, o sea que... Divinas. Visitaría México por sus playas, por su gente y por la música de Alejandro Fernández. Todo México, es que todo México es hermoso, la verdad. No es porque soy mexicana, pero en verdad tienen que conocerlo, en verdad. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Continúa la gira internacional de Alejandro Fernández, en esta ocasión hace parada en Madrid, España. La cita ha sido en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Madrid está listo para vivir este conciertazo y la alejandromanía también está lista para corear y bailar todas las canciones. Así que quédate porque te vamos a llevar todos los detalles de este conciertazo aquí en Madrid con Alejandro Fernández y su gira internacional Dos Mundos. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido. Pues para mí la mejor es Oaxaca. Oaxaca, tienen que visitar las playas de Oaxaca, Puerto Escondido, Mazunte. Todo, ballenas, bueno, no ballenas, hay ballenas, hay tortugas, es magnífico, es mágico, mágico, Oaxaca es mágico. Riviera Maya. Puerto Vallarta. La parte del norte, pero me falta Guadalajara, que la próxima vez que voy. Yo creo que México es para conocerlo entero, ¿no? Pues yo creo que para hacerle honor al embajador de México, de Jalisco, en el mundo, que es Alejandro Fernández, yo recomiendo la ruta del tequila, que es una ruta increíble porque toca un estado maravilloso como es Jalisco y toca también una playa padrísima como es el Puerto Vallarta y obviamente Nayarit, y obviamente pues el tequila, el mariachi, el charro, que todo esto los encontramos en Jalisco, o sea que pues hoy creo que encaja perfecto la ruta del tequila. Mexicana, México. Pues hombre, un gran espectáculo siempre que viene Alejandro Fernández, por supuesto que atrae la atención de mucha gente que lo aprecia, lo admira, y sobre todo la gran calidad como artista muy representativo del folclore mexicano. Es una noche espléndida, mira este escenario, mira la cantidad de gente y todos unidos por un tema, un artista que es un ejemplo de profesionalismo, es un ejemplo de entrega, es un ejemplo de carisma. Que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan... Nos vamos a ir ahora con Alejandro Fernández. La comida es increíble. Acabamos de entrevistar al cantante mexicano Alejandro Fernández y nos vamos con Alejandro Fernández. Lejos de
que la ruta más importante para Alejandro Fernández siempre es regresar a casa, a México, con mi familia, con mis hijos. Es el refugio más grande que tengo.